aullidos a la muerte. En mi pueblo y todas las regiones aledañas a este, había una creencia popular que si un perro aullaba 3 veces o más en la noche, era porque estaba viendo a la muerte. Se decía también que si una persona muere, vuelve después por algunos días a recoger sus pasos. Van a lugares donde sufrió o fue feliz, o tal vez porque dejaron algún pendiente. Las personas también pueden verlos o escucharlos, pero solo algunos tienen este privilegio o maldición. Me llamo Aura María y tenía 18 años a la hora de vivir la historia que les vengo a contar. Conocedora de la historia de los aullidos de los perros y sabiendo también que en la oscuridad podía ver y sentir cosas que a ojos de otras personas eran inexistentes, esa noche, desde que el perro de la casa dio el primer aullido, me senté en la cama temerosa. No fueron 3, con estas bastarían. Este aulló 12 veces, cada una más lastimera que la anterior. El pobre animal estaba viendo a la muerte. Aunque con temor me acerqué a la ventana para cerciorarme que el perro no tuviese frío o algo así, en ese momento la vi. No puedo asegurar cómo era, pues solo veía su manto negro y largo, tan largo que se arrastraba por el suelo a medida que caminaba. En su mano llevaba una especie de látigo o lazo. Caminaba tan despacio que tardó varios minutos en pasar por el frente de la casa nuestra y la del perro. No parecía importarle los aullidos del animal, y el perro no estaba molesto por esta presencia, más que nada lo aterraba. No quise llamar y decirle a mis padres lo que estaba viendo. Sé que ellos ni lo verían ni me creerían. Además, yo estaba atornillada al borde de mi cama, donde estaba sentada. Siempre vi sombras de reojo o escuché ruidos en lugares donde no había nadie. Voces, risas y lamentos. Pero solo en esta ocasión lograba ver algo con tanta realidad. Ella siguió su camino hasta una casa que queda aledaña a la nuestra. Era de uno de mis tíos. Ahí vivía con su esposa y una hija, casi de mi misma edad. La muerte no tocó la puerta, simplemente la traspasó. Pasó casi media hora. Yo seguía perdida en mis pensamientos, tratando de digerir lo que había visto, cuando 3 golpes en la puerta me volvieron a la realidad. Era mi prima, que desesperada llamaba a la puerta, anunciando que su padre había muerto. Grité desde mi habitación, que ya me ponía algo encima y bajaba. Ahí la volví a ver, pero no iba sola. Su manto negro arrastrando, y a su lado, mi tío. Este iba atado a eso que la muerte llevaba en su mano, como si fuera un preso. Su mirada iba fija al suelo, como lamentándose de su propia muerte. Al igual que a la ida, no parecía tener prisa. El perro los vio, y a pesar que a primera vista le meneó la cola a mi tío, después se percató que con él iba la muerte y empezó a aullar. 18 aullidos le conté, cuando la muerte y mi tío, o al menos su alma, se perdieron en un recodo del camino. Yo bajé y fuimos todos a casa de mi tío. La muerte de mi tío se produjo por la mordedura de una culebra ese mismo día en la mañana, pero como él era tan terco, no quiso ser llevado al pueblo a ser atendido,
Decía que una lombriz no podía matar a un hombre de campo, pero sí que lo mató. Esa noche no se durmió más. Al día siguiente se llevaron los preparativos para la velación y el entierro del cuerpo. A la segunda noche, que ya dormía yo de nuevo en mi habitación, lo vi de nuevo. Era mi tío, pero esta vez venía solo, igual con la cabeza agachada y atado de las dos manos. Me asustó aún más al ver que no era una atadura lo que traía en sus manos y lo que llevaba esa noche la muerte, y no supe reconocer. Era una serpiente. Se veía viva con su cabeza levantada. Al pasar frente al perro, este fue a saludarlo volteando su cola, pero en un momento dado se detuvo y se sorprendió de lo que veía. Primero dio un gruñido y luego metió la cola entre sus patas y corrió a su casa. Desde ahí lo escuché aullar más de 30 veces, no seguidas. Fueron en varios momentos de la noche. No sé si el alma de mi tío volvió de regreso, pero lo que sí estoy segura es que deambuló por ahí toda la noche. Lo sé por los aullidos del perro. Fueron 3 noches, así que lo veía pasar a eso de las 9 de la noche. Cada noche su cuerpo era más transparente, como si estuviera desapareciendo de este mundo. También, así los aullidos del animal eran recurrentes. A la cuarta noche no lo vi, ni escuché al perro aullar. Él se había ido del todo. La visita de la muerte. Los perros aullaban de una manera lastimera, tan triste y tenebrosa, que hacían que tu piel se sintiera fría y con un hormigueo. Apenas caía la noche, en casa habían 3 perros, grandes y buenos guardianes. El viento soplaba y silbaba entre las matas de plátano. Lo más normal es que los perros ladraran a cuanto animal vieran pasar, pero esa noche se les iba en solo aullar. Mi abuela, que vivía con nosotros, cada que escuchaba el aullido, se echaba la bendición y decía: cuando los perros aullan, es porque están viendo la muerte. No sé si mi madre compartía la misma opinión que ella, pero la vi asegurar las ventanas y la puerta principal. Se veía que tenía miedo. Mi padre estaba en el pueblo y mi madre me advirtió que si tocaban a la puerta, no la fuera a abrir. Debía avisarle a ella. No entendía nada, pues era yo quien siempre la abría para ver qué me había traído del pueblo. Escuché la ventana batirse por el viento, misma que mi madre había revisado hacía poco. Mi abuela gritó desde su habitación, donde estaba rezando un rosario: ¡déjala así! ¡Tu madre la cierra! Ambas estaban muy misteriosas. Los perros afuera seguían en su constante aullido. Casi eran las 10 cuando mi madre me mandó a dormir. Quise reprocharle, ya que quería esperar a mi padre, pero ella fue tajante en su orden: ¡a dormir! Mi habitación era una pequeña mansarda, donde se veía la entrada principal, así que me quedé pendiente mirando afuera, ya que quería ver
llegar a mi padre. Los perros seguían en las suyas. Ya se estaban haciendo fastidiosos con el aullar. Me estaba quedando dormido cuando sentí pasos en la puerta. Me espabilé y pensé que era mi padre. En cambio, vi a un hombre alto, todo cubierto por una capa muy larga. Le arrastraba por el suelo y una capucha le cubría toda la cara. Caminó alrededor de la puerta mientras los perros ya no aullaban, sino chillaban muertos de miedo, y con sus uñas rasgaban una pequeña puerta que daba a la cocina, esperando a que alguien les abriera. El personaje aquel dio unos pasos más y emprendió camino. Lo vi alejarse, y aunque en ese momento no me pareció tan real lo que vi, una gran sombra lo seguía, sombra que cubría todo el camino. Lo vi trastornar detrás de un gran árbol en un recodo del camino, mismo lugar donde vi aparecer a mi padre. Fui a ponerme de pie para ir a saludarlo, cuando noté que venía cubierto por esa misma sombra negra que iba detrás de ese personaje, pero a mi padre no lo seguía, lo cubría por completo. Mi padre no parecía verlo. Yo me fui a poner de pie para irle a decir a mi madre y a la abuela, pero un hormigueo en mis pies me lo impedía. Es como si estuviera atornillado al piso. Los perros aullaban con más fuerza. El viento silbaba entre el alar de la casa. Más que un silbido, es como si fuera un murmullo de muerte. Eso fue lo que pensé en ese momento. Y aún hoy en día, me aterra lo que me ocurrió. Mi padre seguía su camino, cuando a espaldas de él, detrás del gran árbol, salieron dos figuras de hombre. A pesar de la distancia, en la mano de uno de ellos se veía un puñal. Yo, a pesar del miedo y el deseo de correr a avisar que mi padre estaba en peligro, no era capaz de mover un solo músculo. Los dos hombres siguieron a mi padre un tramo. Después lo abordaron. Lo estaban asaltando. Mi padre intentó resistirse, pero lo apuñalaron. Mientras esto ocurría, los perros salieron en defensa de mi padre, pero solo podían llegar hasta donde empezaba esa sombra. Apenas llegaban a ese límite y chillaban. Los dos hombres deshicieron sus pasos y huyeron, perdiéndose en la noche. Mi padre caminó tambaleante hasta nuestra puerta, mientras en el gran árbol estaba parado el hombre de la capucha. Este vio todo y seguía mirando el avanzar de mi padre. Yo pude moverme y corrí a la puerta. Sabía que papá estaba malherido. No me importó lo que mi madre me había advertido. Abrí la puerta y mi padre estaba bañado en sangre. Sus ojos desencajados y horrorizados no miraban a la puerta. Veían al personaje de la capucha negra que estaba al lado de él, con una mano sobre el hombro. Ahí pude verle la cara y supe quién era. Era una calavera. Era la muerte. Y había venido por mi padre. Dentro escuché a la abuela y a mi madre correr también a la puerta. Al ellas llegar, mi padre estaba sobre mí. Ya estaba muerto. Aquel hombre de la capucha no se fue caminando como lo vi al principio. Solo desapareció en la oscuridad. A pesar del dolor que sentía, recuerdo muy claro que escuché el ladrar de los perros con fuerza y con rabia. Vi morir a mi padre y crecí con el firme convencimiento que me vengaría por eso. La noche que mi abuela murió, me mandó llamar a su habitación y ya en sus últimos suspiros me pidió olvidar la venganza, asegurándome
que cuando la muerte viene, no hay manera de detenerla. Ella está aquí, me señaló un lugar indefinido de la habitación, pero tú no lo puedes ver, porque no eres el elegido. Esa misma noche, mi abuela murió, pero me dejó una gran duda, porque la noche que murió mi padre, pude ver a la muerte. Si yo no fui elegido, con los años olvidé mi sed de venganza, pero el dolor de perder a un padre a esa edad y de esa manera nunca se olvida.